Comenzaba así el pleno del Parlamento en el que se ha rechazado la iniciativa legislativa popular que buscaba modificar la ley de símbolos. Los impulsores de la ILP pretendían sustituir la actual ley de símbolos por otra que aseguran respetara la pluralidad de Navarra. Su texto permitía que otras banderas como la Ikurriña ondearan en los edificios institucionales. Su trámite parlamentario ha desencadenado una discusión sobre el sentir identitario de Navarra y el simbolismo de la Ikurriña. ¿Cuál fue la bandera que representó el antifranquismo y la libertad y la democracia? La Ikurriña en las calles, en las protestas, en la clandestinidad, compartido por todos aquellos demócratas que lo que querían era libertad y no imposición. Nosotros somos tan navarros como ustedes y nosotros tenemos la obligación de respetarles a ustedes, al igual que ustedes tienen la obligación de respetarnos a nosotros. No vale solo aplicar el principio de la mayoría. Hay que aplicar, si se quiere ser democrático, el principio de respeto a la mayoría y respeto a las minorías. Tan difícil es que busquemos una regulación, que respetemos, que cada cual sienta la bandera que le dé la gana. Esta es una proposición que tiene como objetivo que la bandera de España deje de ondear en los ayuntamientos navarros, en las instituciones navarras, y a partir de ese momento la bandera del Estado sea la Ikurriña. ¿Está la bandera española donde gobierna la izquierda abertzale? Creemos que hay que apostar por lo que nos une, no por lo que nos separa. Abrir una legislación que permita en edificios oficiales otro tipo de banderas, además de las legalmente establecidas, es abundar en la polémica identitaria, que no beneficia a nadie. Los símbolos, la identidad y en definitiva con los sentimientos no se juega. Aquí las banderas que seguirán ondeando en nuestras instituciones hoy y mañana son y serán, como lo quiere la mayoría, la navarra y la española.